Temas como la igualdad de género, la violencia de género, los derechos de la mujer y tantas otras cuestiones que con una pandemia y ahora con la pesadilla de la guerra parece que ya no forman parte de nuestra sociedad, aunque seguramente tengamos que fijarnos en estas cuestiones más que nunca. Es lo que queremos hoy, poner el acento en todas las cosas que rodean a esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Teníamos preparado, y vamos a seguirlo evidentemente, una secuencia que vamos a romper, porque hay algo muy emocionante, y es el hecho de que mientras mayor es la tragedia que vivimos, también es proporcionalmente mayor la solidaridad que demuestra la gran parte de la humanidad, la gran parte de las personas que vivimos en este mundo. Y Ronda es solidaria, sin duda. Y hoy, para empezar, tenemos el auténtico privilegio y honor de contar entre nosotros, entre el público, con familias que vienen escapando de la pesadilla que se está viviendo en Ucrania, que van a tener en Ronda ese abrazo de cariño, ese abrazo de solidaridad y de apoyo. Así que nos gustaría comenzar este acto pidiendo que subieran al escenario estas mujeres y estos pequeños que van a encontrar en Ronda su segundo hogar, y yo creo que merecen el mayor de los aplausos que tengamos en esta gala y todo nuestro cariño para ellos. Con este aplauso lleno de emoción y lleno de cariño, reciban todo el amor de un pueblo, el de Ronda, que está con ellos como la gran mayoría del mundo está ahora mismo mirando aterrorizado lo que está pasando en su país, y nuestro deseo, desde luego, de que esta situación finalice lo antes posible y que mientras tanto encuentren aquí en Ronda ese segundo hogar, pero sobre todo que pronto puedan volver al suyo, porque su país sea libre y haya finalizado esta pesadilla, esta terrible guerra que los está asolando. Bienvenidos a Ronda, welcome to Ronda, y que sean inmensamente felices aquí en la medida que puedan. Muchas gracias. Vamos a comenzar ahora sí el acto institucional que el Ayuntamiento de Ronda, a través de la Delegación de Igualdad, realiza en este 8 de marzo, y lo vamos a hacer con la lectura del manifiesto institucional. Va a ser el manifiesto consensuado por todas las diputaciones andaluzas. Pedimos que nos acompañe la Delegada Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Ronda, doña Cristina Dura. Las diputaciones provinciales de Andalucía, como instituciones de apoyo y coordinación de los municipios, decidimos agruparnos hace casi dos décadas para celebrar el Día Internacional de las Mujeres, con un posicionamiento común y, por ende, con una única imagen y mensaje de reivindicación y sensibilización ciudadana en torno al 8 de marzo. A principios del siglo XX se comenzó a celebrar el día 8 de marzo como Día de la Mujer Trabajadora. En 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los Estados a declarar el Día Internacional por los Derechos de la Mujer, o Día Internacional de las Mujeres. Esta denominación es más inclusiva, puesto que las mujeres realizan trabajos productivos, reproductivos y voluntarios. Los tres tipos de trabajos son traducibles en riqueza económica para los países. Pero hoy, aspectos que confunden a una parte de la sociedad, logros que hacen parecer que las desigualdades entre mujeres y hombres ya no existen.
entre ellos el acceso a la educación gratuita y obligatoria, la normativa en materia coeducativa, el éxito académico de las mujeres, su incorporación al mercado laboral y a puestos de responsabilidad, y la igualdad en la capacidad jurídica de obrar. Si bien, aunque muestran cambios esperanzadores, no son más que el camino emprendido por una sociedad aún lejos de la igualdad real y efectiva. Esta falsa apariencia de igualdad es la que provoca que muchas personas, especialmente las jóvenes, crean que la igualdad entre hombres y mujeres está ya conseguida y cuestionen que siga existiendo el Día Internacional de las Mujeres y las políticas de igualdad de género. Pero hoy, en pleno siglo XXI y después de más de 200 años de reivindicaciones feministas, cuesta creer que haya quienes nieguen una realidad evidente, porque existen motivos reales por los que seguir reclamando la igualdad, cuando no se ven las desigualdades que, a pesar de los avances, siguen existiendo, cuando no se reconoce la existencia y el mérito de muchas mujeres que han contribuido al avance de la sociedad a lo largo de los siglos de la historia, cuando no se valoran las aportaciones y conquistas de las mujeres de los movimientos feministas como impulsoras de los derechos de las mujeres, cuando la segregación laboral mantiene a las mujeres en los trabajos peor remunerados y les dificulta el desarrollo de su carrera profesional, cuando las tareas en el hogar que realizan los varones sean consideradas como ayudas, no como una responsabilidad necesariamente compartida, cuando existen expresiones machistas dirigidas a las mujeres en diferentes contextos y situaciones, expresiones que son irrespetuosas e invasivas y que atentan contra su dignidad, cuando se creen que las mujeres y los hombres participan por igual en las esferas de poder, ya sean de naturaleza económica, política, cultural, social o deportiva, cuando parte de la sociedad no es consciente del papel que las mujeres en el desarrollo y el progreso, que con sus trabajos también sostienen el mundo, cuando las mujeres siguen sufriendo violencia machista, estructural y simbólica, que en los casos más graves acaban con sus vidas y las de sus hijos e hijas, cuando no se ha interiorizado que la igualdad ha de ser construida por cada uno y cada una de forma individual y conjunta. No me puedo creer que aún no sepas que la igualdad también comienza en ti. En este contexto, las Diputaciones Andaluzas renovamos un año más nuestro compromiso como promotoras de la igualdad en nuestros territorios y nos sumamos al objetivo de la ONU dentro de la Agenda 2030 para luchar a favor de la sostenibilidad de los recursos y la perseveración de los territorios de la degradación a la cual se le está sometiendo. El cambio climático está teniendo consecuencias en el desarrollo socioeconómico, aumentando la precariedad en el empleo, la brecha salarial y la pobreza energética, cuestiones que afectan más aún a las mujeres que a los hombres. Por todo ello, las Diputaciones Andaluzas alzamos la voz, hoy, 8 de marzo, para decir que la igualdad comienza en ti, en cada uno de nosotros y nosotras, en los hombres y mujeres protagonistas del presente y responsables del futuro de este mundo global y no igualitario. Del mismo modo, reconocemos el papel fundamental de las concejalías de igualdad de cada ayuntamiento a través de las acciones derivadas de sus políticos públicos. También la participación e intervención de las asociaciones de mujeres y otros grupos ciudadanos que juegan un papel indispensable para promover esta transformación social. Trabajamos para difundir que la igualdad comienza en ti, en mí, en todos y en cada una de las personas que forman parte de nuestra sociedad. Y para que desde la igualdad de género enfoquemos los problemas globales de la sostenibilidad medioambiental desde nuestra intervención en lo local y en cada ámbito municipal. Las Diputaciones Andaluzas volvemos a aunar esfuerzos y conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres con más energía y empeño que nunca. Hacemos un llamamiento a nuestra juventud y a todas las generaciones para promover la igualdad los 365 días del año, para que deje de ser un espejismo y en un futuro próximo la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad. Lograrlo está en nuestras manos. Es una cuestión de ciudadanía, de educación, de democracia y de justicia social. Gracias.
Muchísimas gracias. Leticia va a estar poniendo esa música tan delicada, tan elegante a lo largo de este acto. Un acto donde hoy queremos viajar por el mundo, porque hay personas que han tenido la fortuna de nacer en diferentes puntos del planeta, pero la desgracia de hacerlo en sociedades que se han construido en base a profundas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Por eso hoy en este 8M queremos dar voz a personas que vienen desde América Latina, desde el mundo árabe, desde el mundo asiático, y también queremos hoy dar voz a una mujer de origen ucraniano y a otra de origen ruso. Pero vamos a empezar y lo vamos a hacer trasladándonos a nuestros países hermanos, los de América Latina. Allí, evidentemente, también hay mucho que hacer en pro de la igualdad. En representación de las mujeres latinoamericanas, desde Uruguay, damos la bienvenida a María José. Buenos días. Cuando Paqui me pidió que colaborara en este día tan especial, yo hace más de 20 años que estoy aquí en Ronda, y entonces tuve que documentarme un poquillo para poder meterme dentro de mí misma, porque yo vine con 40 años a Ronda, y bucear un poco todo lo que sentía y todo lo que había vivido. Y bueno, y me duele vivirlo porque tengo familia todavía en Uruguay. Entonces descubrí el documento que se escribió el 9 de julio de 2020, de América Latina, de las regiones más desiguales del mundo. Parte de la desigualdad se sostiene en base al mercado laboral segmentado que discrimina a las mujeres por ser responsables de los cuidados. Los cuidados son las actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas. La actual distribución de responsabilidades de los cuidados es sumamente desequilibrada, recayendo en los hogares y siendo realizada mayoritariamente de manera no remunerada por las mujeres. A pesar de su importancia, este trabajo sigue siendo invisibilizado, subestimado y desatendido en el diseño de políticas económicas y sociales de América Latina y el Caribe. Desde antes de la pandemia, las mujeres
dedican el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerados. Y cuando decimos cuidados, nos referimos a el cuidado de los niños, de los abuelos que tienen que hacerse cargo de los niños, de sus nietos, porque los padres están trabajando, de las personas dependientes, de los mayores, de las mamás y de los papás, porque no hay personas que puedan cuidarse. Entonces es la mujer, no el hijo varón, sino la mujer, la que tiene que hacerse cargo del cuidado de su madre o de su padre, o de su tía, o de su abuela. De los enfermos en general. El COVID ha reafirmado la centralidad de los cuidados, poniendo en evidencia la insostenibilidad de su actual organización. El COVID ha hecho que la mujer, aún, a pesar de toda la carga que ella tenía, pues tuviera que aún más dedicarse al cuidado de los enfermos. Pero con el agravante de que, como toda la sociedad se volcó en el COVID, se desatendieron los cuidados de las desigualdades de las mujeres. Se produjeron más desequilibrios, se mataron más mujeres, se agredieron más niños. En fin, no nos vamos a poner tampoco tan negativos. Hay mujeres muy valientes en América Latina que desafían la discriminación, alzan la voz, defienden sus derechos, sus comunidades y el medio ambiente. Berta Zúñiga Cáceres, líder ambientalista del pueblo indígena Lenca, fue asesinada en 2016, pero su hija continúa su labor en Honduras. María Margarita Lol, de Guatemala, reúne a productores de pequeñas y medianas empresas del sector forestal y promueve un modelo de manejo sostenible para la gestión y conservación de los bosques. Vanessa Racua, esta joven en la Amazonia peruana, está a cargo de la Secretaría de las Mujeres y, pese a que ella y los demás miembros cuentan con títulos de propiedad, ha debido defender sus territorios de intentos de ocupación. Tarsila Rivera, abogada peruana, es la coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, una red integrada por más de 30 organizaciones indígenas de 23 países. Desde esta plataforma lucha contra las diferentes formas de violencia doméstica, sexual, racismo, expulsiones de territorio. Rigoberta Menchú, defensora de los derechos humanos, es una activista indígena de Guatemala que en 1992 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz y en el 2006 embajadora de buena voluntad de la UNESCO. Pero bueno, no nos podemos olvidar de Gabriela Mistral y de Juana de Ibarburú, uruguaya, poetisa. Todas estas mujeres hacen que América Latina sea rica, sea multicultural y sea una hermosa tierra que les invito a que la visiten. Muchas gracias. A continuación, damos un salto en ese mapa tan especial que queremos dibujar esta mañana y nos vamos a un país vecino, hermosísimo, al que nos unen muchas cosas, pero donde desgraciadamente en materia de igualdad también hay mucho que trabajar. En representación de las mujeres árabes está con nosotros hoy desde Marruecos, Zora. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer y para mí es una oportunidad para dar gracias y felicitar a todas las mujeres del mundo. Soy una mujer árabe marroquí y quiero compartir con vosotros la situación de la mujer árabe antes y ahora.
Las mujeres árabes han sufrido marginación y exclusión. La sociedad patriarcal considera a la mujer a lo largo de la historia como una herramienta para tener y criar a los hijos y servir en la casa para cocinar, así como criar ganado. En ocasiones ayudaba a su marido en la agricultura. Y el hombre considera a su esposa como una de sus posesiones privadas. En respuesta a esta situación, las mujeres hicieron sacrificios y participaron activamente en todas las revoluciones y estuvieron al frente de las manifestaciones para abolir la injusticia y la discriminación contra las mujeres y sus derechos a la igualdad y la participación en todos los aspectos de la vida. Algunas de esas mujeres luchadoras fueron asesinadas, otras arrestadas y otras sometidas a todas las formas de torturas. Gracias a nuestras luchadoras, hemos logrado grandes avances donde han demostrado las mujeres su competencia en todas las responsabilidades que se le ha encomendado política, económica, administrativa y culturalmente. Sin embargo, necesitamos más lucha para preservar los logros y esforzarnos para conseguir más avances y victorias porque lo merecemos. Finalmente, quiero daros las gracias por vuestra atención y ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias. El placer, sin duda, es nuestro, Zora. Hay realidades que son auténticas bofetadas de lo que está pasando en otros puntos del planeta, no tan lejanos, incluso cuando hablamos de un lugar, de un país que es cierto que está prácticamente en la otra punta de nuestro planeta, pero cuyas culturas también tienen mucho que ver con la nuestra, con unas tradiciones y una forma de ver la vida absolutamente apasionante, pero también con mucho que hacer en materia de igualdad. Representando a las mujeres asiáticas, está con nosotros, ella es de origen chino, María Xia. Buenos días. Según el último informe del Foro Económico Mundial sobre la igualdad de género, es necesario intensificar las acciones que permitan sacar a millones de mujeres de la pobreza en países como China y Corea del Norte. Tampoco podemos olvidar la existencia de un alto índice de desigualdad social, severamente marcado en las zonas rurales, donde hay mujeres que trabajan casi sin descanso en labores agrícolas por un salario indigno. Por otra parte, la censura y la falta de libertad de expresión hace que la lucha de las mujeres asiáticas por la igualdad, se quede en un grito callado. Este grito silencioso se convierte en plegaria si hablamos de la problemática del turismo sexual y la prostitución, sobre todo en países como Tailandia y Filipinas. También me produce pavor comprobar que las condiciones laborales de las mujeres en esta zona del planeta son casi inhumanas, con jornadas laborales de más de 72 horas a la semana. Esto significa que expresiones como ruptura del techo social, conciliación familiar o salud laboral quedan lejos, muy lejos, llegando incluso a producir muertes por agotamiento. En definitiva, reivindico leyes que velen por los derechos de las mujeres asiáticas, así como políticas que sean capaces de aportar soluciones. Y termino con unos versos de una mujer literata, Sor Juana Inés de la Cruz, una adelantada a su tiempo que en pleno siglo XVII se atrevió a expresar su desacuerdo con la desigualdad. Hombres necios que abusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Muchas gracias. Qué alegría y qué esperanzador, ¿verdad?, ver a gente tan joven y con las ideas tan claras. Ellos y ellas serán las que cambien este mundo que les estamos dejando.
Ahora llega un momento especial, porque todos tenemos nuestra mente evidentemente en lo que está pasando. Incertidumbre, miedo, auténtico terror y pesadilla la que se está viviendo aquí al lado. Por eso hoy, en este acto institucional con motivo del 8 de marzo y en este paseo por el planeta que estamos realizando, dando voz a mujeres de diferentes países, no podía faltar una representación no solo de Ucrania, sino también de Rusia, porque desde luego los ciudadanos rusos no tienen culpa en absoluto de lo que la persona que los lidera está decidiendo hacer. Por ello, vamos a recibir sobre el escenario, ella es de origen ucraniano, les pido un fuerte aplauso para Nina. Hoy, 8 de marzo 2022, Día Internacional de la Mujer. Las mujeres de Ucrania, residentes de Ronda, ciudad que nos ha acogido con tanto generosidad, queremos expresar nuestro más profundo rechazo hacia la guerra que asola nuestro país. Nosotras decimos no a la guerra y pedimos una solución pacífica al conflicto que no implique más destrucción, dolor, llanto, horror, muertes absurdas y violencia de los derechos humanos. Rechazamos la violencia en todas sus manifestaciones y exigimos de la paz. Ya la conocemos muy bien en Ronda, es de origen ruso, pero evidentemente es una rondeña más. Lleva, si no me equivoco, más de 20 años en nuestra ciudad. Por eso ella puede ser la mejor representante de que la sinrazón la tienen otros. Los ciudadanos de a pie, los hombres y mujeres de bien, tenemos muy claro que estamos absolutamente en contra de lo que está ocurriendo con Ucrania. Ella, como decimos, es de origen ruso. Un fortísimo aplauso para Olga. Como mujer de Rusia, afincada en Ronda desde hace más de 2 décadas, me quiero unir a las mujeres de Ucrania y todo el mundo en su reivindicación de paz, acompañando a Nina con mi música en la lectura de poema de No, de Gloria Fuertes. No a la tristeza, no al dolor, no al pereza, no a la asura, no a la envidia, no a la incultura, no a la violencia, no a la justicia, no a la guerra, sí a la paz, sí a la alegría, sí a la amistad. ¡Viva España! ¡Viva Ucrania! ¡Viva Andalucía!
Está siendo complicado, ¿eh? Está siendo complicado, madre mía. Cinco mujeres, cinco realidades que se están viviendo ahora mismo en diferentes puntos del planeta y un único deseo, que el año que viene a estas alturas, y si puede ser mucho antes, no tengamos que tener la sombra de la guerra sobre nuestras cabezas y nuestros corazones. Es nuestro más sincero deseo en esta mañana. Vamos a poner fin a este acto, lo vamos a hacer pidiendo de nuevo la intervención de la delegada municipal de Igualdad, doña Cristina. Bueno, a veces la realidad del mundo nos obliga a levantar un poco la mirada y fijarnos en otros países del mundo y conocer ese sufrimiento que tiene su población y acentuar mucho más en el caso de lo que hemos vivido con las mujeres ucranianas. No me olvido de las mujeres de Afganistán ni de México y sobre todo las mujeres ucranianas, mujeres valientes como las que hemos recibido en Ronda. Mujeres que han dejado atrás a sus maridos, que han venido en todo lo que puede llenar un coche con sus hijos. En un mundo de incertidumbre, pero bueno, dejando atrás pues todo ese dolor y ese sufrimiento. Pero también mujeres valientes las que se han quedado allí en Ucrania. Mujeres que se quedan junto a sus familias, corriendo el riesgo de no saber cuál puede ser su futuro y su día de mañana. Mujeres valientes también, pues eso, todas las que de algún modo estamos hoy aquí en nuestro día a día. Hoy más que nunca tenemos que ayudar y apoyar a todas las mujeres del mundo, porque no están solas. Para avanzar en derechos indispensables tenemos que estar unidas. Todas las mujeres del mundo, yo creo que hoy más que nunca tenemos que mirar, darnos la mano y avanzar, pero sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Vamos a pedir a la delegada que le entregue unos recuerdos que, en forma de libro, qué mejor arma contra tanta sinrazón que la cultura a través de los relatos de un libro a todas y cada una de las participantes en este acto que nos han permitido ese viaje por el mundo y conocer de primera mano otras realidades que lo único que ponen de manifiesto es que aún queda ahí, esa para María. Aún queda muchísimo por hacer, pero tenemos que unirnos más que nunca para trabajar en pro de la igualdad, que al final solo seamos personas y eso no nos diferencie en ningún sentido y que el 8M nos sirva simplemente para recordar que en el mundo tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir trabajando para que hombres y mujeres vayamos de la mano y nunca unos frente a otros. Me gustaría pedir un fuerte aplauso para todas ellas, evidentemente, y por supuesto nuestro clarísimo mensaje, ese no a la guerra, ojalá dentro de muy poco podamos despertar de esta pesadilla. Gracias a todos por su asistencia. Feliz Día de la Mujer.